Bueno, la verdad que han sido unos primeros meses de bastante ajetreo, bastante trabajo, porque y yo creo que durante todo lo que va a ser este 2024, se tiene que trabajar en lo que es la unión de los cuatro que eran municipios, que hoy son distritos, Soyapango, San Martín y Ilopango y Tunacatepeque, en un solo municipio. En San Salvador Este, y todo eso lleva un tiempo y lleva medidas que hay que ir tomando y que hay que ir desarrollando y que se ha puesto en marcha, de hecho, desde el primer día de trabajo hasta la fecha. Por eso, en ese aspecto, el trabajo bastante avanzado y con muy buenas expectativas de que realmente logremos esta unificación de una manera correcta, de una manera planificada y estructurada para lo que se viene y para lo que será el futuro del municipio. No solamente cumplir con una obligación, sino que también hacerlo de una manera correcta para que el futuro del municipio, quien sea que llegue, quien sea que se haga cargo del gobierno municipal, pues pueda tomar, ¿no?, una base que sea lo suficientemente fuerte y ordenada, que le permita seguir trabajando y sacar al municipio de una situación bastante, bastante mala en la que se encuentra. Son cuatro municipios que realmente habían sido descuidados por décadas, que tenían una pésima organización, y juntar todo eso y empezar a darle una forma. Y una forma correcta, cómo se tiene que hacer y una planificación para el futuro, pues eso ha llevado tiempo, seguirá siendo parte de la agenda de la alcaldía. Y a la par de esto también se tiene que manejar con coyuntura, con lo que va pasando en la realidad. Por ejemplo, ya se vino una de las grandes tormentas de este 2024. Y se logró, dentro de todo, pues trabajar en conjunto, junto con el alcalde y también las otras fracciones, para poder que esto, que muchas veces se vuelve en un problema para nuestros ciudadanos, para nuestros vecinos, pues se lograra minimizar las consecuencias de todos estos fenómenos climáticos que tanto afectan, y sobre todo a la zona de San Salvador Este, porque tiene muchas zonas de riesgo. Pero todo esto se ha logrado trabajar de manera conjunta y creo que el trabajo hasta el momento no ha sido perfecto. Nunca uno puede dar por perfecto el trabajo, pero sí, por lo menos la voluntad del trabajo se sigue realizando para que lleve menos efectos negativos a la población. Justamente eso le iba a consultar. ¿Cuáles han sido las problemáticas como que más relevantes que las personas se acercan a usted como concejal, como figura de concejal, a decirle, esto nos está pasando? ¿Qué es lo principal problemáticas que han encontrado en ese conjunto de municipios? Bueno, los problemas son varios, desde las cárcavas, que es un problema que tiene décadas y que nunca se le dio una solución y que y han ido creciendo y los problemas también de la gente en este sentido también han ido creciendo. Y ahora son problemas que el darles una solución, que el reparar una cárcava, estamos hablando de millones. El problema de las calles. Pero yo creo que el problema más grande que ha existido en este nuevo inicio como San Salvador Este es el presupuesto con el que cuenta la alcaldía. Hay que reconocer que cuando se diseñó el presupuesto para este primer año de ejercicio, se diseñó pensando en ser muy austeros en lo que se tiene y en lo que se piensa recaudar para este 2024. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas. Y lo decía al principio, mucho desorden, mucha deuda existente de gobiernos anteriores que ha llevado a la alcaldía de San Salvador Este a tener una deuda, pero millonaria, millonaria, y que se tiene que pagar junto también a los proveedores. Entonces, esto ocasiona que también no se pueda contar con el dinero que uno quisiera para proyectos y para mejorar realmente la calidad de vida de la población. Ahora, nosotros hemos insistido que hay que ser creativos y hay que buscar la manera
para que los recursos puedan llegar, si no directamente de la recolección de los impuestos y de las tasas del mismo municipio, pero puedan llegar a través de otra forma, como la ayuda internacional. Es ahí donde esperamos que el alcalde pues también haga las gestiones necesarias, no solamente con la ayuda internacional, sino que también con las instituciones de gobierno como el MOB, la DOM, y que haga esas gestiones necesarias encaminadas a llevar que estos proyectos, como las calles, como las cárcavas, también puedan ser solucionados. Ahora bien, quisiera también saber cómo encontró usted, o más bien si les han brindado informes de cómo quedaron las antiguas municipalidades y cómo se encuentran actualmente en los consejos de municipales. ¿Se ha hablado de estos informes? ¿Tiene noción de esto? No tengo con exactitud, y no tenemos con exactitud, un informe exacto de cómo es que estaban en el momento en que se asumió la nueva alcaldía, cómo estaban las finanzas de Soyapango, de San Martín y Ilopango y Tonacatepec, que teníamos una idea proporcionada por información de por aquí y por allá, pero no teníamos ninguna información. Lo que sí nos da cierta tranquilidad es que a esta altura, y entiendo, según lo que nos ha expresado el alcalde, es que también ya la Corte de Cuentas ya revisó y ya dio las observaciones que tenía, ya las hizo, y ahora pues no queda más que seguir con este ordenamiento de los nueve municipios y seguir adelante. Es así como, por ejemplo, la contabilidad, algo tan importante, ya podríamos decir que ya está al día. Y esto es un punto de partida muy bueno. No sé cómo estarán las demás alcaldías a nivel nacional, pero puedo decir que por lo menos en San Salvador Este la contabilidad ya está prácticamente al día, que es un punto, insisto, importante para el trabajo administrativo de la municipalidad, de proyectos y de todo lo que el diario vivir, ¿no?, de la alcaldía. Siempre en temas de municipalidad, quisiera saber qué proyectos ha impulsado usted, cuáles ha propuesto y cuáles se están llevando a cabo, porque tenía entendido que tiene un proyecto de respecto al medio ambiente, ¿verdad?, con plantación de árboles frutales. Quisiera que me comentara un poco más de esos proyectos. Sí, los proyectos y lo que hemos solicitado en estos primeros meses han ido encaminados más que nada a la solicitud de la misma gente, caminados y sobre todo dado por los fenómenos climáticos, dado también a solucionar de alguna manera la emergencia. Con el concejal Salvador Elías y mi persona hemos sido bastante enfáticos en que primero hay que ahorrar todo lo que sea posible. Tenemos que ser austeros y eso lo dejamos claro desde el primer momento. Incluso lo hemos expuesto para esta época, cuando ya comienzan todas las fiestas patronales de la zona. Tonacatepec, que acaba de estar de fiestas, se viene Soyapango, Ilopango, San Martín. Y entonces, en este sentido, lo primero que hemos tratado es que, por lo menos, expresar y manifestar nuestra preocupación y de que se tome en cuenta de que tenemos que ser austeros en el manejo de los fondos de la población que se recolectan a través de los impuestos y de las tasas. Esto es lo primero. Después, sí se vienen algunos proyectos, lo vamos a proponer. El proyecto de reforestación nosotros lo estamos haciendo de manera individual. Creemos que es importante. Nos hemos encontrado con una zona de San Salvador Este, con un municipio de San Salvador Este, con cuatro distritos que han ido creciendo de una manera desmedida, pero no se ha manejado a la par de esto tratamiento, ¿no?, al medio ambiente, a una reforestación. Se han perdido muchas áreas verdes y se siguen perdiendo. Y es justamente lo que nosotros queremos y que empezamos ya a trabajar. Sabemos, y en determinado momento se lo vamos a proponer al alcalde municipal que nos acompañe en esta iniciativa, para que lo que nosotros pretendemos individualmente como concejales,
que es entregar y plantar más de 4.000 árboles en lo que queda del año hasta el mes de diciembre, que esto pueda ser aún mayor. Pero claro, ahí sí necesitamos el apoyo de toda la administración municipal, del alcalde y de todos los jefes de distrito de Soyapango, San Martín, Ilopango y Tonacatepeque. Así que va a ser importante, pero esto ha comenzado como una iniciativa nuestra, porque sabemos la importancia. Un estudio habla de que alrededor de 900 o más ciudades para el 2050 van a tener temperaturas que realmente van a ser insoportables para que la gente pueda vivir en esas ciudades. Y una de las medidas que nosotros consideramos y que siempre hemos pensado es que la única manera de luchar contra esta parte del cambio climático es trabajar con la reforestación. Una reforestación ordenada, coherente y de especies que son originarias de nuestro El Salvador. Y aquí van dos cosas, porque no solamente tenemos especies que sean originarias de nuestro país, sino que también una buena parte de esas especies que también sean frutales. Porque también ahí tú puedes brindarle a la población una manera de si necesitan, de una manera, alguien que vaya pasando, saca un mango, saca algo que puedan tomar como alimento, pues también en alguna medida vamos a ayudar en eso. Y esto en otros países, como por ejemplo en Colombia y específicamente en Medellín, les ha dado resultado. Lo que nosotros pensábamos en un inicio, y es lo que queremos proponerle a la alcaldía, al alcalde, es hacer un corredor verde, como lo hicieron en Medellín, donde se hacen franjas largas a lo largo de toda la ciudad, en este caso de todo el municipio de San Salvador Este, que incluye los cuatro distritos, donde se pueda reforestar y poner una cantidad de árboles que permita que las temperaturas logren descender. En Medellín la prueba es que en cuestión de 3 años la temperatura bajó 2 grados y se estima que en los próximos años puede llegar a ser incluso hasta de 4 o 5 grados la temperatura, el bajón que tenga. Y eso es lo que nosotros queremos para San Salvador Este. Esperamos que nuestra iniciativa sí sea acogida por el alcalde. También tengo entendido que ha impulsado varios proyectos sociales, como celebraciones, de actividades especiales, deportes. Quisiera que me contara también acerca de estas actividades que usted ha impulsado como concejal. Claro, algunas dadas incluso por la misma situación del clima. Por ejemplo, estuvimos hace unos meses, hoy leía justamente que hoy o ayer, que los índices, por ejemplo, de enfermos por dengue ha disminuido notablemente. Pero tuvimos unos meses bastante críticos en cuanto a la cantidad de gente y sobre todo niños que estaban afectados por el dengue. Entonces comenzamos una jornada de fumigación que vamos a seguir durante todo el año, porque esto no para. Pero sí nos concentramos mucho en esa época porque era un problema en todas las zonas, el problema del dengue. Y con las jornadas de fumigación, lo que nosotros hacíamos era complementar el trabajo que está haciendo el gobierno, complementar incluso el trabajo que está haciendo la misma alcaldía en algunos lugares, y nosotros tratábamos de llegar justamente a aquellos espacios, a aquellos lugares donde no se había llegado. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Hemos tenido un parón, continuamos ya la próxima semana con eso, porque sabemos que esta guerra contra el zancudo tiene que seguir. Tuvimos una aguatización el fin de semana pasado, la lluvia ya no es tanto un problema, pero sí los depósitos de agua y todo eso teníamos de alguna manera que buscar ayudar a la gente, y la aguatización pues creo que sirvió bastante y va a servir bastante para evitar que esto se dé. Así es que con esos proyectos, lo de las... yo creo que la población siempre necesita, ¿no?, esa ayuda, sobre todo cuando se vienen fechas importantes. El Día de la Madre estuvimos entregando a todas las madrecitas que se lo merecen
en Ilopango Tamales. Yo sé que quizás sea algo insignificante, podrán decir algunos, pero para nosotros fue muy importante ver el reconocimiento y la alegría que tenían las madrecitas que se nos acercaban en la colonia Santa Lucía y que pues recibían muy bien ese reconocimiento pequeñito, pero reconocimiento que nosotros le estábamos dando a las madres. Se viene el día del niño y ya estamos pensando en trabajar porque hay muchas comunidades que también quieren celebrarle ese día tan importante a los niños. Con motivo del 15 de septiembre también, del mes patrio, hemos tenido la oportunidad de colaborar junto con Salvador, con grupos de bandas de paz. Nada menos, el fin de semana pasado logramos colaborar con una banda de paz de la colonia San Antonio, pero espectacular, y pudimos facilitarle, ¿no?, el transporte para que fueran a Chalchuapa a competir. Y por primera vez se trajeron el segundo lugar, así que estábamos muy contentos que pudimos hacer realidad eso para más de 50 niños, alrededor de 75 entre los que integran la banda de paz, cachiporristas y todo, y algunos padres de familia que también acompañaron a los muchachos allá y a las niñas a Chalchuapa. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita poderles ayudar en ese sentido. Y ya estamos también pensando a ver cómo los vamos a acompañar, ¿no?, el próximo 15 de septiembre y poder compartir con ellos y con otras bandas de paz algo que es tan importante para todos los salvadoreños como el Día de la Independencia. Bueno, por otra parte, también me contaron que está impulsando un nuevo podcast. Entonces quisiera saber que me contara, bueno, me contara un poquito acerca de esto, los perfiles, porque me comentan que va a tener entrevistas con personajes, qué clase de personajes, qué tipo de entrevistas. Bueno, a ver, eso es una idea. Yo trabajé casi 30 años en televisión y aunque llega un momento en que todo ese trabajo de lunes a domingo te agota un poco, pero es como difícil dejarlo. Entonces lo planteamos con el equipo y decidimos hacer este podcast de entrevistas. Y aquí vamos a tener de toda clase de entrevistas, con todo tipo de personalidades. El primero sale el día de mañana, jueves, y tenemos a una ex presentadora de televisión, emprendedora, empresaria, Ligia Roca. Y para el segundo capítulo esperamos contar también con una invitada especial que acaba de cumplir hace un par de semanas 100 años. Una mujer extraordinaria que estamos haciendo las gestiones para tenerla en el segundo programa. Ustedes la van a conocer en el podcast, en el despacho de Hernán, como se llama, pero es una persona que todavía maneja, es una persona que hace ejercicio, es una persona lúcida completamente y que acaba de celebrar los 100 años. O sea, creo que la idea es aportar con todo esto también a la gente que nos siga, que se suscriba en el canal, aportarle algo, ¿no? Y qué mejor que aportar todo ese conocimiento de una persona que ha llegado a los 100 años con una salud, pero envidiable, una salud mejor que la de alguien que tenga 40, 45 años, y todos esos consejos que nos pueda ir dando, personalidades de la política, y tratar de hablar y conocerlos desde otro punto de vista. No solamente desde el punto de vista, en el caso de los políticos, del político, sino que de la persona, del ser humano. ¿Cómo es que llegó ahí? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Y qué es lo que pretende? Queremos conocer y entregarle, además de una entretención a la gente, algo que les pueda servir, como por ejemplo el tener emprendedores, tener... y tenemos algunas sorpresitas por ahí que vamos a tener más adelante, algunas ideas locas que siempre quise desarrollar, pero siempre yo estuve por el lado deportivo y hoy lo estoy haciendo más abierto completamente.
Ya en otros temas quisiera hablar con usted acerca de la economía, cómo mira actualmente la economía en El Salvador y como concejal, cómo la mira también en el municipio de San Salvador Este, ya que sabemos que se han impulsado lo que es una fase del plan económico del presidente Bukele con respecto a los agromercados. Quisiera saber bueno. Como concejal, ¿qué noción tiene cómo están funcionando estos agromercados y cómo están impactando en la población de este municipio? Bueno, a nivel nacional creo que la economía es un problema grande. Yo creo que las últimas mediciones también lo han arrojado, no es un secreto. Pero creo que las medidas y los pasos que se están siguiendo son los adecuados para realmente pensar en algo, en una economía sólida, en una economía fuerte a futuro y poderle dar una mejor calidad de vida a los salvadoreños. Que no va a ser de la noche a la mañana, es cierto, y que vamos a pasar tiempos difíciles, estoy seguro, pero también estoy seguro de que esto va muy bien encaminado a que la economía de nuestro país. Y he tenido la oportunidad de hablar con empresarios que han llegado a invertir a El Salvador. He hablado con empresarios de aquí de El Salvador y todos me dicen lo mismo, que se están dando las condiciones para que El Salvador en un futuro pueda tener una economía sólida. Hay cosas que hay que trabajar, como por ejemplo el fortalecimiento al agro, que no es un secreto y yo creo que todos lo mencionan. Creo que es indispensable que nosotros mejoremos esa parte. Primero, para la alimentación de los salvadoreños. Segundo, por los precios también que nos van a que mejoran, ¿no? Si tú tienes una mayor cantidad de producción local, pues obviamente esto va a ayudar a que los precios bajen. Ahora, la economía en todos lados está mal. Estaba hablando con un amigo en Estados Unidos y me estaba diciendo que realmente la situación era pésima después de tener un empleo donde ganaba mucho, se vino la pandemia y después de la pandemia la recuperación ha sido muy difícil. Esperemos que el presidente que llegue ya para Estados Unidos, ya para el próximo año, creo que son a finales de este año, ¿no? Las elecciones, pero por lo menos el próximo año, pues llegué con la idea de mejorar esa situación. Y así en todos lados, así en Europa también está pasando lo mismo, en Sudamérica. Y obviamente nosotros no estamos exentos de esa situación, que tendría que mejorar, y esperemos que esto vaya mejorando. Y específicamente en San Salvador Este, lo mencionaba hace un momento, nosotros en el presupuesto se aprobó de una manera austera de tratar de ahorrar lo más posible. No estamos en momento para estar gastando el dinero. Un ejemplo, para hablar un poco de esto, nosotros esta semana le solicitábamos al alcalde que, a pesar de que ya se aprobó el presupuesto para las fiestas patronales de los distritos, pero que fuéramos conscientes con el gasto, que si teníamos y se había aprobado tanta cantidad de dinero para las fiestas patronales, que eso no significaba que se tenía que gastar todo el presupuesto, y que teníamos que ser coherentes con las necesidades, no solamente de la población, sino que de los mismos trabajadores de la alcaldía, que también, pues obviamente, hay que tomar en cuenta, sobre todo en la recolección de desechos sólidos, un trabajo arduo que hacen los muchachos, y que obviamente pues hay que tomar muy en cuenta. Entonces, esperemos que sí se tome en cuenta nuestra solicitud como concejales. Hay muchas situaciones que nosotros como alcaldía también hemos tomado en cuenta. Desde el mes de junio se sacó un decreto para que las personas no pagaran, para las personas que tenían una deuda, no pagaran intereses y pudieran hacer planes de financiamiento de la deuda que tenían. Esto a manera de que
la gente pudiera sentir un alivio, ¿no? Y no estar con aquello de que tenían que pagar la deuda, que tenían que pagar los intereses, la mora y todo lo demás. Entonces, se hizo con ese objetivo de aliviar un poco el bolsillo de la gente de San Salvador Este. Ya para un par de semanas esperamos hacer la primera evaluación. Esto va hasta el mes de diciembre, pero esperamos hacer la primera evaluación cómo ha respondido la gente ante esto. Y así seguimos buscando medidas para tratar de, en los próximos presupuestos, de contar con más dinero que vaya destinado a los proyectos. Porque al final de cuentas, claro, tienes que cumplir con los servicios que la gente todavía sigue reclamando, que algunos servicios no se dan de la forma correcta. Pero queremos en un futuro no solamente cumplir con los servicios que tiene que dar la alcaldía de San Salvador Este, sino que también con los proyectos que tienen que ir encaminados a la comunidad. Con respecto a los agromercados, si me podría comentar acerca de cómo están funcionando, si esto siente usted que sí están aliviando el bolsillo de las personas. Sí, están aliviando los bolsillos de la persona. Ahora, lo que pasa es que con los agromercados creo que en la medida de que vayan se vayan creando más agromercados va a ser muy importante. Algunos agromercados que han funcionado muy bien en la zona de San Bartolo, en la zona de Soyapango, por el centro comercial ahí en Soyapango, cerca de Plaza Necia, todo eso, han estado funcionando. Tuve gente desde la mañana hasta la tarde comprando. Hemos platicado con algunos vecinos y sí, los precios les han ayudado a ellos para comprar, aprovechan de comprar para toda la semana. El único problema que existe con esto es que se demoran un poquito en comprar porque llega bastante gente, porque sabe que los precios son más baratos y ayuda al bolsillo. Pero esperemos que sigan abriendo agromercados porque esto va a facilitar más. Y en esa medida también otros lugares como los supermercados van a tener que bajar el precio. Ahora bien, quisiera también tocar el tema de la Asamblea Legislativa. Quisiera saber su valoración acerca de cómo percibe el trabajo de esta actual Asamblea y si cree que el trabajo de ellos va alineado con las necesidades que realmente tiene el pueblo salvadoreño. Bueno, yo creo que aquí tenemos que separar dos cosas. Primero, la polémica creada hace un par de semanas, hace un par, bueno, ya meses, ¿no? Un mes y medio más o menos, con respecto al presupuesto con el que cuentan los diputados para contratar al personal y a los asesores, que eso parecía un tema superado de legislaciones pasadas. Creo que hay que separarlo, porque ahí sí, yo creo, y la gente y los mismos seguidores, incluso del partido Nuevas Ideas, han sido claros de que esa falta de transparencia, esa falta de claridad y de que se estén dando algunas situaciones muy parecidas a las del pasado, pues no les ha gustado. Y eso es lo que justamente todos también tenemos que poner el dedo en el renglón para que lo que ocurrió en el pasado no se dé actualmente. Hay actuaciones como la diputada Claudia Ortiz, que recibe esa cantidad de dinero, primero 18 mil, después 20 mil dólares. Y primero, ¿a raíz de qué la recibió? Y segundo, es que alguien que te venía hablando de austeridad, de cuidar el dinero de la población, pues lo que hace es agarrar esa asignación y bienvenida, ¿no? Y contratemos. Entonces creo que todo ese tipo de situaciones han venido, en cierta manera, a demostrar que hay muchas cosas que tienen que cambiar en la Asamblea Legislativa, que se tienen que regular. Con el trabajo, esta semana se ha vuelto a extender el régimen de excepción. Creo que eso es necesario, necesario completamente. Ya tendremos más adelante, creería yo, hacer las reformas a la ley, para que sea algo permanente, para buscar
una figura semejante que nos permita a todos los ciudadanos tener la seguridad que tenemos ahora. Pero por el momento, el régimen de excepción, que te digo una cosa, quizás la gente que no anda en territorio, la gente que no conoce, la gente que no anda en comunidades, en las colonias, no sabe qué tan importante en varias vías es el régimen de excepción. Hasta una cuestión psicológica, porque todavía hay muchos miembros de estas organizaciones terroristas que están escondidos y que de repente empiezan a aparecer, pero no lo hacen completamente por el temor, porque está vigente esta medida. Entonces, esperemos que esto siga cumpliendo su objetivo, y en determinado momento pues habrá que ver qué es lo que se hace para que sea se haga una reforma y se haga permanente, ¿no? Que este tipo, sobre todo este tipo de grupos terroristas, porque son terroristas, pues desaparezcan del Salvador. Justamente le iba a tocar ese tema. El presidente Bukele recientemente en la revista Time mencionó que él no iba a buscar una reelección. Sabemos que el régimen de excepción ha sido una de las medidas que él ha optado para parar, apaciguar la delincuencia. Si él no se vuelve a reelegir, ¿piensa que esa medida la tiene que mantener el próximo mandatario que venga? A ver, yo creo que el presidente quizás por el momento tenga claro y platicado con su señora, él lo dijo, esta decisión. Pero a mí no me extrañaría que la población le pide al presidente que no cambie, o mejor dicho, que cambie de opinión y que siga como presidente de la República. ¿Por qué? Porque, a ver, siempre en todo lo nuevo está esa expectativa. ¿Irá a seguir con la misma línea que hemos mantenido, sobre todo en el aspecto de seguridad? ¿O va a llegar y lo primero que va a hacer el nuevo presidente es quitar el régimen de excepción y hacer medidas diferentes, y empiecen a salir muchos de estos pandilleros y otros que están afuera, que están escondidos, ya empiecen a salir con más libertad? Entonces yo creo que la gente en determinado momento va a valorar esta situación y le va a pedir al presidente que reconsidere esa decisión. Habrá que esperar si el próximo candidato, por lo menos del partido de gobierno, quién es esa figura, y si la gente también confía en esa figura para esperar que siga la línea en cuanto, sobre todo, a la seguridad del país. Esperemos. Justamente eso le iba a consultar. ¿Qué perfil tendría que tener el nuevo candidato si en un dado caso el presidente no se vuelve a reelegir? ¿Qué perfil debería de cumplir el próximo presidente? Yo creo que el próximo presidente tendría que tener un perfil donde, y siguiendo mucho la línea del presidente, donde le interese más lo que quiere la población, lo que quiere el ciudadano, a las líneas de organismos internacionales, que en el pasado también estuvieron y que siguen intentando que El Salvador se alinee a la línea de trabajo, a la línea que la mayoría del mundo pues también sigue, ¿no? Y que prima más los derechos humanos del asesino, del terrorista, que el mismo ciudadano. Entonces, esta persona tiene que tener la capacidad, tiene que tener la fuerza y el entendimiento de que se va a encontrar con estas fuerzas externas que van a seguir tratando de destruir todo lo que se ha logrado, con el apoyo de mucha gente dentro del país que tuvo su oportunidad, pero que en su momento no lograron hacer nada, y para eso no hay que investigar mucho, hay que irse los que tenemos cierta edad y los que
vivimos los periodos, los partidos anteriores, y sobre todo tomándolo desde el final de la guerra para acá, nos damos cuenta que hay una diferencia radical en ese sentido, que hay cosas que mejorar, que hay cosas que, claro, hay que mejorar. Pero en ese sentido creo que lo más importante será eso, que el nuevo presidente tenga clara la línea a seguir, que es el deseo de los salvadoreños, no de instituciones externas o incluso de grupos minoritarios en El Salvador. Y cuando me refiero a grupos minoritarios, con intereses particulares, no a de otro espectro, sino que me refiero a gente que tiene intereses particulares en que vuelva El Salvador a hacer lo mismo de antes. ¿Qué piensa, o más bien, qué debería de cambiar en el sistema educativo para que este sea mejor? Porque vemos planes como la edad que ya está controlada y la economía que está en la fase, ¿verdad? Pero no vemos algo concreto en educación. ¿Qué debería de haber en educación para que el sistema educativo esté mejor? Yo creo que en la educación tenemos que hacer un cambio radical de nuestros planes de estudio. Olvidarnos del colegio, de la escuela tradicional y empezar a buscar una manera donde los niños, los jóvenes, se vayan introduciendo desde edades tempranas al nuevo mundo tecnológico. Ya la realidad del mundo es otra, ya tenemos encima la inteligencia artificial. El que no esté, el que no conozca y el que no entienda y el que no sepa cómo funciona la inteligencia artificial y cómo aplicarla, va a quedar completamente desfasado, independientemente si es médico, si es abogado, si es ingeniero, cualquier profesión que no esté encaminada a entender, comprender y saber manejar las nuevas tecnologías, creo que va a quedar desfasado y con pocas oportunidades laborales. Y en ese sentido, la educación tiene que ir encaminada a eso, a aprovechar las nuevas tecnologías. Hay mucha parte de las nuevas tecnologías, como las redes sociales, que muchas veces tienen demasiado contenido vacío, demasiado contenido que no aporta nada, pero sabiéndolas ocupar, sabiendo guiarlas, creo que podemos sacar algo muy importante de todas estas nuevas tecnologías. El conocimiento está en la mano, aquí está todo. Antes tenías las excusas de que no, la capacidad económica, y válidas por cierto, no tengo la capacidad económica para seguir estudiando, para conocer más, para educarme, pero aquí lo puedes hacer, aquí está toda la información. Pero para eso, en vez de ver un TikTok, ponte a estudiar algo, ponte a averiguar algo. Y eso es lo que tiene que ir encaminada a la educación en los colegios y en la escuela, a que el niño tenga ese deseo de investigar, de aprender, de querer conocer más, de autoaprender, ¿no? Autoconocimiento en todo lo que hay, en todo lo que viene también, que ya estamos ya encima, ¿no?